nuestra psicóloga de cabecera, licenciada Flor Evangelina López Pachecano. Bienvenida a esta nueva etapa de Variedades TV, ya con 2 años en la televisión y los temas pues muy importantes y siguen vigentes aquí en nuestro programa. En esta ocasión seguimos con teorías de la personalidad. Teorías de la personalidad. Platícanos de qué nos vas a cultivar a toda la gente para hacer en este día. Claro que sí, mira, pues hemos hablado de teorías humanistas, que fue la de Abraham Maslow, okay. Si recordarás, de las necesidades, pues ahora vamos a hablar de las teorías conductistas, okay. Que su misma palabra dice conductista, te suena a conducta, ¿no? Entonces, pues estas teorías definen a la psicología como el estudio de la conducta observable y medible, es decir, para ellos lo que decía Freud pues no contaba, ¿verdad? Porque ya ves que Freud dice que tenemos una estructura mental, la cual hay un ello, yo y super yo, de lo cual ya hemos hablado. Entonces, para Skinner, por ejemplo, Watson, que son los principales pioneros de esta teoría, pues dicen que eso es una superstición porque no lo pueden ver y no lo pueden medir. Como decíamos, esta teoría habla del conductismo. El primero, pues, en estudiar esto fue Watson, ¿sí? Fue un teórico conductista, el cual basaba sus estudios en un experimento, sí, en el cual constaba de unos perros en un laboratorio, en el cual se dio cuenta que cuando los perros veían a la persona que les llevaba el alimento, empezaban a salivar automáticamente, aunque no llevaran la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el perro, cuando veía a la persona, relacionaba a la persona con el alimento. Con la comida. Con la comida, así es. Después siguió, para comprobar este experimento, empezó a tocar una campana antes de alimentarlos. Okay. ¿Y qué obtuvo de esto? Que al tocar la campana, aunque no les fuera a alimentar, empezaba la salivación. Quiere decir que los perros pues ya estaban condicionados a que al escuchar la campana ya era la hora de comer. Okay. Eso a lo mejor lo que hacen actualmente, por ejemplo, cuando entras a la escuela, creo yo, hasta te acostumbras, ¿no? Dan el timbre y hasta parece que minutos antes te empieza a dar hambre porque es que es la hora del así recreo, es. ¿No? Algo así. A esto viene esta teoría principalmente. Okay. Todos estamos condicionados de alguna manera. Así es. Los semáforos, por ejemplo, ya sabemos que el rojo es para detenernos, es. El amarillo es como para empezar a tener precaución y el verde pues ya es para avanzar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues de que todos estamos familiarizados con esta teoría porque de alguna manera estamos condicionados. Así ya sabemos que a las 3 es la hora de comer y poquito antes nos da hambre, así por ejemplo. Es. Quiero que primeramente aclaremos algo. A comparación de este teórico a los demás, él decía, yo tengo que ver para comprobar, ¿no? A comparación así de es. Freud y de otros importantes filósofos y historiadores y lo que tú quieras de la psicología. Entonces, es algo muy importante. Decía, yo tengo que ver, tiene también que ver, por ejemplo, saludos a todos los alumnos de la Universidad del Valle, que ya ves que hay cuestiones de las palomas, hay otro de un ratoncito así que tiene que encontrar la salida o encontrar la comida. Así es, los animales se pueden condicionar, al igual que las personas, ¿verdad? Así. Pero claro que lo utilizamos más en los animales. En las personas, pues es muy común, por ejemplo, lo que hablamos anteriormente de los niños cuando van al baño, ¿no? Ajá. Este teórico que te digo, Watson, él decía o creó esto de estímulo-respuesta, es decir, que ese estímulo es cualquier cosa o cualquier situación, cualquier objeto externo que por medio de él vamos a modificar la conducta. Por ejemplo, el niño, si le dices, te voy a dar una paletita, si me avisas cuando vas a hacer pipí, el estímulo es eso, lo que le estás diciendo así que es. Le vas a dar. Y la respuesta es que el niño te avise. Así es, ya mamá ya hice pipí, ya fui solito y le das tú la paleta. Y le das también. La paleta. Y hay que cumplir los papás, lo comentamos. Hay que cumplir, cuando vimos así eso es. De, tiene que ser constante. Así es, cuando lo vimos eso de cuando les enseñamos cómo quitarles el pañal, porque hay que comprar su bolsita de paletas para poder. De lo tener, que le guste al niño, es. ¿Verdad? Y eso es algo muy, pero muy importante. Y cómo estamos condicionados todo. Por ejemplo, te les platico a la gente, aquí en Canal 31 estamos condicionados, por ejemplo, cuando vemos el promo de Canal 31, sabemos que vamos a entrar a la. Entonces, por ejemplo, mi compañero máster nos condicione, ya sabemos que después de ahí seguimos al aire, ¿no? Así es, eso es el condicionamiento. Inconscientemente ya sabemos, ¿no? Así es. Es inconsciente, sí. Tú estás haciendo algo para que esa conducta se lleve a cabo, entonces tú al verlo ya sabes que vas a entrar, ¿verdad? No. No es como que... Te tengo que decir. Así es. Y es algo igual como que... Se vuelve un hábito. Ah, ok, un hábito, así es. Igual por el ir al baño, por ejemplo. Y igual puede ser también en los adolescentes, se puede manejar a lo mejor de... Si llegas a tal hora, pues te voy a dejar saliendo, o te voy a prestar el carro, cosas así, ¿no? Fíjate que el conductismo es muy útil, porque como tú dices, eso que... Si llegas temprano, te voy a prestar el carro, pues estás condicionando. Si tienes esta conducta, te voy a dar esto, que viene siendo el estímulo. Así entonces, es. Todo lo que lleve una recompensa de por medio es condicionamiento, porque estamos esperando una conducta.
Sí, es algo muy importante porque hasta se da, yo creo que vivimos de eso, ¿no? Porque el decir, hay bonos de productividad en el trabajo, si lo hago bien, me van a aumentar el sueldo, si vendo tantos me van a dar una comisión, o sea, el cómo vivimos con ese condicionamiento y cómo pues no estaba tan mal ese filósofo. Ese, ¿no? teórico, ¿verdad? Teórico, así es. Después Skinner, que fue otro teórico de esta teoría, siguió estudiando el condicionamiento y él obtuvo el resultado de estímulo, reforzador y respuesta. Ah, okay. Como que es un poquito elemento más completo, okay. Así es. Este, con el primero que te mencioné, que es estímulo-respuesta, se llama condicionamiento clásico que okay. Es el que se utiliza, okay, ¿verdad? Comúnmente. Y el condicionamiento operante es este, que es estímulo, reforzador y respuesta. Es decir, yo le digo al niño, si me avisas que vas a hacer pipí, te voy a dar una paleta, y poquito antes de que me avises se la doy, ya estoy reforzando. Entonces ya voy a obtener la respuesta, ahora sí ya más segura. ¿Pero no crees más que segura puede ser contraproducente? Puede ser si no se maneja de manera adecuada. Adecuada, primero sí. Hay que usar el clásico. Sí, el condicionamiento, ajá, clásico, y después el operante, sí, para que vea el niño que sí estás cumpliendo, entonces se ve un poquito obligado a darte la conducta esperada. Y es que también como que es bilateral, porque a lo mejor digo, ¿y qué tal si no me la das, mamá? La paleta. Así es. Entonces, primeramente hay que hacer el clásico para que vea el niño que después de ir a hacer del baño me dieron la paleta. Entonces, ya después, desde el clásico, seguir con ese para decir, ok, mamá sí me la da, entonces voy al baño o antes me la da y ya compruebo que sí me la va a dar. Otra cosa que se puede hacer es decirle al niño, si me avisas que va a hacer pipí, te voy a dar una paleta. Le damos la paleta un poquito antes de que nos avise, que ya sabemos que nos avisó porque utilizamos el clásico, ¿verdad? Así es, claro. Entonces, ya cuando nos avisó, darle una paleta más grande, que vendría siendo como que, bueno, sí me la dio, entonces hice lo esperado, pero me dieron otra recompensa más grande. Entonces, eso motiva más a los niños. Y se puede utilizar, como tú dices, en cualquier cosa, cuando... por ejemplo, para las calificaciones, también. Si de promedio me sacas 10, te voy a llevar a la ilusión, por ejemplo, te voy a llevar a otro, o te compro algo. Si me sacas 10, si sacas 8, a lo mejor te doy algo menos, pero ahí está como que el premio y el reforzante, ¿no? Es algo pero muy importante. Un tema muy importante que estamos tocando en la sección de la terapia en esta nueva temporada y seguimos, pues todo es el simple hecho de premio, una conducta, hay que hacerlo bien, desde el trabajo, todo, ¿no? Si lo vemos desde la familia hasta cualquier cosa en la vida de era, pues es reforzamiento, ¿verdad? Condicionamiento. El reforzador pues se da ya dentro del condicionamiento. Clásico o operante. Sin duda, pues un tema muy, pero muy importante para que lo tomen en cuenta con nuestra psicóloga de cabecera. Y también, consejos, ya muchos van a regresar a clases. ¿Qué consejo les das a aquellos que el próximo 19 de agosto entran a estudiar psicología? Esta carrera para muchos muy bonita, otros no. ¿Qué les dices? ¿Qué actitud hay que llevar? ¿Cómo hacerle? Porque no es una carrera fácil. Claro que no, mira, pues yo lo que les diría es que entren con todas las ganas, que si no van dudosos, ¿verdad? Que mejor no entren. En ocasiones estando ahí te termina gustando, pero no hay como llevar la vocación de ser psicólogo, no nada más porque tu mamá te lo impuso, o pues no hay de otra estudiar psicología, porque como tú dices, no es una carrera como cualquiera, ¿no? Entonces estás trabajando con personas y pues si quieres estudiar psicología y es tu vocación, ahí vas a seguir y vas a terminar. Ok, es algo muy, pero muy importante que quieran y que les guste, o que haya también algún tipo de interés, ¿no? Decir, ay, me gusta, o... Y también lo comentamos también, no, muchas estudian con la finalidad de decir, voy a resolver mis problemas, yo mismo me voy a terapiar o no sé, voy a solucionar mis problemas, y de alguna manera, pues, es también para que ayudes a los demás, y lo comentamos, no analices, simplemente ayudes, ¿no? Claro que sí. Sí, estando dentro de la carrera te vas a dar cuenta de muchas cosas personales, las cuales tienes que resolver yendo a terapia. Para dar salud mental, ofrecer salud mental, pues tenemos que tener salud mental. Entonces, pues si tú vas con ese tabú de que pues no voy a ir a un psicólogo nunca, porque yo estoy estudiando psicología, ¿y qué va a decir la gente? Que un psicólogo va al psicólogo, pues entonces ahí ya empezamos, ¿no? También. Así es, porque todos los psicólogos han ido a un psicólogo, como dicen, si vas a dar salud mental, pues tú tienes que tener salud mental. Así es. Es algo muy importante, y también te digo que todos necesitamos un psicólogo, ¿no? Y quitar, creo que ya con el tiempo, ya en este nuevo siglo y años, pues ya como que el tabú de, el psicólogo es para los locos, se ha eliminado, ¿no crees? Sí, se ha ido eliminando, cada vez es más la gente que se da cuenta y acude a nosotros. Y no pasa nada. Así es. Así es, ok, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Esta fue la sección de la terapia, viernes de varias. Tenemos un pequeño corto comercial y regresamos con más contenido a través de la...